Fereva, es así, ahora nos encontramos en la Plaza Primero de Mayo de aquí porque es el noveno día de paro de colectivos y ya los trabajadores se han trasladado hasta este lugar donde han instalado una carpa, donde piensan pasar la noche. Ya nos encontramos con Sergio Gro por parte de UTA. Bueno, ¿cuál es el objetivo con esta iniciativa? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Bueno, el objetivo es de que se nos escuche más, llamar la atención, o sea, porque lamentablemente ya llevamos el noveno día, mañana el décimo, y no tenemos respuesta a nuestro reclamo. Y aparte de no tener respuesta, tenemos por ahí, agravando más esta situación, algunas chicanas también del empresario. El empresario el día lunes había hecho una propuesta de pago, donde fue se la trasladó a todos los trabajadores, se aprobó esa propuesta del empresario, y nos encontramos en el día de ayer, cuando fuimos a Secretaría de Trabajo, que nos dijeron de que solamente habían pagado o podían pagar el aguinaldo. Todos los demás que se había hablado, resulta que no teníamos que de acá en adelante charlarlo nuevamente. Entonces nosotros, a ver, estamos cansados de todas estas cosas ya. Queremos que lo que se habla, que se lleve adelante y se arregle un plan de pago, porque dentro de esa propuesta hay un plan de pago por la cifra no remunerativa, por las diferencias del 20% de aumento tanto de junio como de julio, más también 5 días que descontó la empresa que está deudando. Pero bueno, ayer nos encontramos con esta novedad cuando fuimos para hacer el acta, firmar. Nos encontramos con esto, con que la empresa dijo no, ya depositamos el aguinaldo y más ahora no va a haber. ¿Y hoy novedades no hubo? No, hoy novedades de ningún tipo, nada. Nadie nos ha llamado para tratar de avanzar en algo. Más allá que el avance sería acá una cuestión de que esté todo el dinero para los trabajadores, lo que venimos reclamando en estos días. Bueno, ¿hoy piensan pasar la noche acá, seguir con esta medida por los próximos días? Sí, sí, a partir de este momento quedarnos acá en la Plaza Primero de Mayo, seguir con esta medida hasta tanto y en cuanto no esté la respuesta de nuestro reclamo. Esperemos que mañana sea el último día, es lo que venimos deseando. Todos los días, que sea el último, pero lamentablemente ya llevamos 9 y mañana el 10º día, y que estamos en esta medida de fuerza y todos los usuarios sin transporte. Bien, mañana ya confirmamos entonces que se cumpliría el 10º día de paro. Sí, 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 mañana ya, o sea, ya se comienza con el 10º día, como dije recién. Esperemos que en el día de mañana haya buenas noticias y se deposite lo que se le deuda a todos los trabajadores y que la empresa cumpla con lo que dijo, el pago de la cifra no remunerativa más la diferencia del 20% de junio y julio. Había propuesto pagarla el día 20, ahora de agosto, más el 20 de septiembre. Eso fue aceptado por todos los trabajadores. Pero bueno, como dije recién, eso en el día de ayer, bueno, no sucedió así, lamentablemente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Sergio Gro, por parte de UTA, entonces esta es la situación. Bueno, han hecho una fogata por este lado, también para combatir un poco el frío en esta noche. Choferes que se encuentran aquí en la Plaza Primero de Mayo, ustedes si cruzan por este lugar se van a encontrar con esta situación. Agrupados por este lado, la carpa por este otro lado, y bueno, el reclamo, ¿no? Hacer más visible este pedido que ya mañana cumple 10 días, y tenemos que decirle a los usuarios que nuevamente no hay servicio de colectivos.